Bueno, hoy me encuentro muy bien acompañada con la actriz colombiana Catherine Siachoque, quien nos visita en El Rojo Vivo y que está feliz con el éxito que está teniendo la novela Sin Senos No Hay Paraíso, que ya está en sus capítulos culminantes. Por supuesto, ella es la estrella que interpreta el personaje de la sexy Doña Hilda, que wow, yo la veo todas las noches y la verdad que está en su momento culminante de verdad. Sí, mira, María Celeste, gracias a Dios y al público, nos ha ido muy bien, marcando pues unos números espectaculares y bueno, a partir de mañana vamos de una hora porque... Estaba en una hora, después bajó a media hora y ahora lo subieron a una hora para que la gente se pueda disfrutar todas estas partes culminantes. Tú estás aquí interpretando, estás aquí con la que es tu hija. Y estás pasando por esa etapa bien difícil, que estás embarazada de Albeiro, que sale aquí tan guapo. Míralo. Y tú estás embarazada de él, que ha sido el novio de tu hija, y ahora tienes a la hija y al novio, que ahora es tu novio, viviendo bajo el mismo techo. Sí. Ay, qué buenas escenas. Y ahí es cuando ella te sorprende y se da cuenta que ustedes, la relación de ustedes es muy sólida. Pero no sabe que estoy embarazada. Ah, porque estás debajo de las sábanas, por supuesto. No, no, y tengo entendido, no quiero decir mucho, pero tengo entendido que esta semana yo creo que se vira la tortilla un poquito y que pasan cosas que el público no se imagina. Sí, la verdad es que yo creo que lo mejor de esta telenovela viene ahora. La verdad es que con sorpresas, ha sido una novela atípica, ¿no? Diferente a las protagonistas normales, a las historias normales. Sí, que no es la historia esta de la niña pobre, se hace rica, se casa con el dueño de la casa. Claro. Quería preguntarte, yo sé que hablando de matrimonios, tú llevas un matrimonio súper feliz, súper sólido con Miguel Baroni, que ahora está protagonizando otra novela de Telemundo, que empezó anoche. Uh-huh. Y quería preguntarte, cuéntame, ustedes han trabajado también a nivel profesional juntos, él fue director en Sin Senos No Hay Paraíso, lo es. ¿Han tenido diferencias profesionales? Mira, no. Yo creo que Miguel es tan buen director como buen actor. Nos entendemos muy bien al principio, obviamente, todo el tiempo de adaptación, pero de reconocerlos haciendo una cosa diferente. Pero la verdad, trabajaría con Miguel como director mañana, si fuera necesario. Ay, qué bueno. Bueno, yo quiero que veamos un video de algo que pasó en los premios Billboard tras bastidores. Algo que me dice que fue de lo más curioso, que como que hay una contradicción, un desacuerdo, una penita. Vamos a ver lo que pasó. Yo no he visto las imágenes todavía, pero menos que está divertido. Lo que me gusta de ella... el trasero de tierra. Las nalgas. Eso es muy raro. La pierna gruesa. Mordisqueable. Le gusta el sexo cochino. No, Miguel, ¿tú qué? ¡Miguel! Ay, no, yo me voy. Oye, ¿tú estás consciente que esto lo van a ver en mi casa, Miguel? No, lo va a ver. No, eso. ¿Tu mamá? Y que lo vea tu mamá también, y que lo vea tu papá, no, y que empiece. No. Mi amor, una pareja para que funcione tiene que inventarse todo el tiempo, reinventarse. Y mi mujer. Ay. Pero mi amor, pero a ver, ¿qué es eso? Ya eso fue más que Rojo Vivo, eso. ¿Qué es sexo cochino? En una pareja no existe sexo cochino, todo es permitido. Somos felices, nos amamos, te muerdo, te lastimo. Dinos cómo. Oh. Me consiente, me apapucha, me muerde la nuca. Ay, di cosas normales que puedan ver hasta ahora. Di que te cocino, di que te cuido tu claro, ropa. Claro, pone muy buenas las inyecciones, o sea, cuando la inyección. Ella, sí, sí, ella me coge la nalga, y la hace. Mi mamá era enfermera. Entonces me hace así en la nalga, chan, y cuando me la pone, no me doy cuenta. Óyeme, déjame decirte una cosa, que eres, vas a ser la diosa de todos los hombres que están allá afuera, porque eres estrella en la pantalla, en la cama y en la cocina, ya quisiera mucha. Yo pensé que esta entrevista no la iban a poner nunca. Pero yo nunca la había visto, yo no la había visto, te lo juro, estos son los productores que son unos diablitos. Yo sinceramente no la había visto, me contaron, pero yo me la gocé. Y aquí están todos los chicos diciendo, huépale, Miguel Baroni, hombre afortunado. No, pero óyeme, qué lindo que no hubo una palabra que él no dijera allí. Que no se acierta entre una pareja casada y que todo se acepta. Por supuesto que uno tiene que conquistar al marido todas las veces y reinventarse todas las noches. ¡Bravo por ti! Bueno,
después de casi 13 años. Hay que usar mucho la imaginación. Claro, para llegar a 50 y que esté contento. Pues mira, yo siempre te veía en las novelas, en esos papeles tan sexy que te veía con toda esa ropa interior, con todos esos hombres en la cama. Y yo decía, óyeme, qué buena actriz. Pero por lo visto, además de buena actriz, pues estás implementando las cosas del diario vivir. Déjame preguntarte, hablando te da pena, yo sé, yo me moriría también. Déjame preguntarte sobre estuviste entre las más bellas de Pipo, de la revista Pipo en español, las 50 más bellas, y te hicieron, pues... imitar o tratar de parecerte a una gran diva también súper sensual, Rita Hayworth. Yo quiero ver si tenemos las imágenes aquí, porque me dicen que estaban espectaculares. Deja ver. Mírate ahí a la mano izquierda en la página, en la parte baja de la página. Ahí te ves toda fabulosa. ¿Cuánto tiempo estuvieron maquillándote para eso? Mira, sabes que la verdad el maquillaje fue bastante poco. Yo pensé que sería mucho, pero no, porque el ojo era muy limpio, era... todo lo de la pestaña. Ay, mira, no había visto. Eso fue cuando llegaste ahí a la alfombra roja tipo en español. Y bueno, quiero decirles una cosa. Ay, llamó mi cartera, qué lindo. Quiero decirles una cosa. Bueno, además de ser estrella en la pantalla, en la cama y en la cocina, tienes también corazón de niña, que yo creo que eso te hace todavía más bella todavía y más codiciada para los chicos. Y sé de esto por tu querido marido Miguel Baroni, que nos dijo que tú eras una gran fan de todas las cosas que tuvieran que ver con princesas. Así que aquí te traemos un regalito de Arrojo Vivo. Una lotería. Es un cariñito solamente para que sepas que hicimos nuestra buena asignación para averiguar qué te gustaba. Tan las princesas. Las princesitas, así que tienes tres. Bueno, millón de gracias por venir hoy. La verdad que yo sé que a partir de mañana la novela empieza una hora, así que vamos a estar viéndote más que nunca por las noches. Y los que somos fans de la novela, pues estamos muy contentos de que la hayan extendido a una hora, sobre todo en esta etapa final. Ay, sí. Pues, bueno, muchas gracias por todas estas... sorpresas y, bueno, invito a todos a que vean la novela y ahora de una hora, que va a estar buenísimo y ahora sí ya está en su recta final, ya se acabó esto. Ya sé, yo sé, porque mira que ha dado vueltas esta novela y ha tenido tantos giros inesperados que ahora yo creo que ahora sí ya vienen con el grande para el final. Sí, ya. Mil gracias, ya lo tienen en pantalla, lunes a viernes a las 10:09.